kono bangumi wa Goran no suponsa no tikyu dio kurishimasu. Derechito Luis, somos RS Cine y en esta ocasión vinimos a traerte el unboxing de un juego de cartas de Dragon Ball Z, la resurrección de F, la resurrección de Freezer, super chinesco, que había salido ahí en el 2020 con todos los Saiyajines, todos transformados en este bootleg de cartas poderosas de Dragon Ball Z. Pero también te vamos a contar cómo nos fue en nuestra última aventura atrapando Pokémon GO, claro que sí, atrapando a Sarina en el último evento de Pokémon GO de Argentina. Así que vayámonos derechito al vicio para ver todo lo que conseguimos en este fin de semana. Pero este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre. Inserte auspiciante acá. Pero bueno, comencemos viendo qué cartulis podemos encontrar en estas cajas de Dragon Ball Z chinescos. Que va, sí, dice Dragon Ball Z, porque recuerden, chicos, en las primeras películas de Dragon Ball de la saga de Super tenían el logotipo de Z. Después se transforma en Super con Broly y después con Super Heroes. Qué cosa interesante, ¿no? Pero bueno, veamos qué cartas nos podemos encontrar en esta cajita chinesca. Y además a tremendo precio les estaban vendiendo, así que daba para aprovechar. Lo abrimos, a ver si nos sale un Freezer, a ver si nos sale un Freezer especial. Y veamos lo que son. Mirá lo que son tremendísimos. Tremendísimos, la verdad, pero veamos cómo son las cartas. Me parece que ya abrimos un sobre de esta colección anteriormente. Por detrás tenemos este diseño bastante rústico, con los colores que podríamos encontrarnos en el trajecito de Bulma, claro que sí. Y la primera carta que nos encontramos son todos los Super Saiyajines, desde Goku, desde Trunks, desde Vegeta hasta el pequeño Gohan de Dragon Ball, de la saga de Cell. Pero después tenemos un sistema de puntajes donde tenemos puntos de ataque, puntos de defensa. Abajo hay como otros puntajes más, debajo de defensa y de ataque. Y Dragon Ball Z Resurrection F dice. Además de que en la esquina tiene el piedra, papel o tijera. Super F también en otra esquina. Para saber si podés jugar al piedra, papel o tijera con tus amigos chinescos. Pero bueno, tiene mucho puntaje para poder jugar con tus amigos. Vamos por la siguiente, que tenemos un Trunks Super Saiyajin 3. Este ya es muy Dragon Ball. Ya es más al estilo Giro. Ya es más al estilo AF. Pero bueno, lo tenemos ahí con tipo piedra. A ver qué más tenemos. Un Goku de la saga de Freezer, sí. Freezer, Vegeta, Saiyajin ahí de fondo. Goku todavía no se hacía Super Saiyajin, pero ya tenía el Ki dorado. Un pequeño Gohan que le faltaba entrenar. Tipo manos. Seguido de... Ah, este es de la saga Saiyajin, de la primera saga de Dragon Ball Z. Tenemos a Gohan liberando todo su poder estresado contra Raditz, contra su tío norteño, cuando atacaba a su papá. Claro que sí. La siguiente es un Goku haciendo la Genkidama para vencer a... Me parece que esta era para vencer a Vegeta, que estaba transformado en modo mono. Vamos por la siguiente, que es un... Oh, es un Goku con alas, es un Goku despidiéndose ya. Es un Goku diciéndole adiós desde el camino de la serpiente en el más allá. Yéndose a tomarse unos matecitos con Kaiosama. Después tenemos un Goku enojado Super Saiyan. Esta, por la ropa rota, sabemos que es de la saga de Freezer, de la saga de Namekusei, cuando por fin se transforma al perder a su mejor amigo. Después tenemos a... Este es Bardock, el pa... No. Yo pensaría que es Bardock, vos también capaz, pero no, es el pap... No, este es Tortuga, bueno, es el Goku malvado de la película, el de la manzana de la discordia, el que es como un ¿Cómo hubiese sido Goku si se hubiese vuelto Saiyajin malvado, si no lo hubiese criado su abuelito y estuviese ahí cazando planetas? Una buena peli, la verdad es que sí. Después tenemos a Janemba, la maldad condensada, como si fuese una galletita aplastada y hecho chocotorta. Bueno, Janemba, desde el infierno más y del más allá, reúne toda la energía oscura y se transforma en este ser siniestro que puede alterar, romper dimensiones y crear una espada super cool que lo corta todo. Después tenemos al Freezer transformado en su versión Alien, en su segunda transformación. Lo de la evolución así transformativa que tiene Freezer en esa saga es muy icónico y es algo que parodia o incluso rompe con los estándares de la super evolución de los villanos en esa época. Después tenemos... Ah, reanalizaba todo. Después tenemos un Goku ahí entrenándose para pelearle a Cell en los torneos de Cell al final de esa saga. Está entrenando con Gohan en la habitación del tiempo.
está un Vegeta transformado en modo mono, bien con los colores de Boquita, sí, todo gorila, para vencer a Goku en el planeta Tierra. Otra vez tenemos a Freezer en modo alien, de cuerpo completo, full art, como dicen los chavales. Después tenemos el androide de la vecindad, el androide Don Ramón, claro que sí, a punto de absorber un montón de meses de alquiler. Después tenemos un... ¿Qué carajo es esto, no? Es un Goku Luffy. Es un Goku lufioso, ¿no? Todo musculoso porque ya se fue al One Piece y encontró que tenía que entrenar. Después tenemos un... este es Goku Super Saiyan 3, pero con la ropa... Me parece que es la ropa de cuando llega recién del planeta de los telequinéticos. Es raro, rarísimo, muy, muy fanart. Después tenemos un Vegeta clásico con la ropa ya de entrenamiento. Esta es la ropa que usa cuando entrena en la casa de Bulma después de hacer el delicioso. Después tenemos un Goku Super Saiyajin, pero más serio. No sé si me parece que ya es Super Saiyajin 2. Tenemos... esta está buenísima. Esta imagen está buenísima. La tenemos a Goku con Cell, con Vegeta, con Trunks, con Gohan, todo Super Saiyajin a punto de enfrentarlo a Cell en su torneito. Acá sí aparece el papá de Goku, Bardock, todo Super Saiyajin, de la película, que nos cuenta cómo es que él se transforma en el primer Super Saiyajin legendario. Que después Freezer y toda su familia iba a temer por los siglos de los siglos. Después tenemos un Vegeta transformado en Super Saiyajin 3. También es muy del giro. Después tenemos Goku Super Saiyajin 3 tirando facha. Que recuerden que cuando se transforma en el 3, tira, consume un montón de energía, pero se vuelve súper engreído. Después tenemos acá a Cell esperando la pelea contra todos los Super Saiyajines, contra toda la raza rubia. Vegeta a punto de tirar una bomba de energía. No me acuerdo contra quién era. Este me parece que es de la película de Freezer. Después tenemos... Sí, esta es la que nos salió en un sobrecito. La tenemos a Cell destruido. Que Vegeta le... era Goku. Le había roto un montón del cuerpo con un solo gran ataque. Pero recuerden que como tiene las células de Piccolo, se transformó de nuevo, se recuperó el brazo. Tenemos a Gohan ahí en la pelea contra Cell, que también lo tenía así domadísimo, pero por su propio egoísmo, por su propia canchereada, terminó perdiendo al papá. Goku todo enojado ahí en la pelea contra Freezer en Namekusei. Un Goku liberando toda la energía que puede antes de volverse Super Saiyajin. Utilizaba el Kaioken para poder mejorar su cuerpo a costa de su propia, bueno, de su propio cuerpo. Era como que se hacía un más fuerte por 2, por 5, hasta por 10, pero su cuerpo se estresaba por completo. Después tenemos al Capitán Shiryu, también de la saga de Freezer, que podía intercambiar su cuerpo. Y justamente atrás lo tenemos a Goku, que intercambiaba el cuerpo con él, haciendo el cambio, y después se transformaba en un sapo. Un Vegeta tirando uno de sus Garlic Ho. A ver, ya en modo Saiyajin. Va Super Saiyajin. De nuevo tenemos otra cara de... Hay muchos de Goku Super Saiyajin 3 en esta colección. Super Saiyajin 1 ahí también con la ropa rota. Vegeta tirando también un choque de energía gigantesco. Muy poderoso, con la palma de su mano. Androide número 16, nunca lo pudieron revivir porque él es un androide de cuerpo completo sin alma, pero aún así ha podido ser más que un humano en su corto plazo de vida. Este es el definitivo, la fusión definitiva entre Goku y Vegeta, el de la película contra Janemba, qué groso total. Yo siempre me confundo si es Bellito o es Gogeta. No, Gogeta es el que tiene la ropa azul, pero este me parece que es Bellito. No, Bellito es el azul, pero este es el Gogeta. ¡Ah, qué difícil! Y después cuando se transforman más, es mortal, es mortalísimo. Todos queríamos tener un juguete de él cuando salió la película. Después tenemos un Goku peleando contra Cell mano a mano. Y por último tenemos otra vez la misma fusión de Goku y de Vegeta. Recuerden que una de las fusiones las hace con las manos, con la técnica de la fusión así, el bailecito, y otra las hace con los aritos Potara, que los fusiona directamente. Solamente que una de las fusiones es temporal y la otra supuestamente no tendría que serlo. Pero bueno, vamos a ver ahora. Muy buenas cartas, la verdad, me gustaron mucho. No hay cartas, o sea, es de la colección de la resurrección de Freezer, pero tiene un montón de imágenes oficiales de cartas anteriores, de colecciones antiguas, así que me recontra sirve, me recontra suma. Ahora vamos a ver
qué otras cartas de Pokémon conseguimos este fin de semana en el Community Day de Pokémon GO, en el Parque Rivadavia, al lado de toda la feria donde puedes encontrar un montón de cositas locas. Nos dieron, por ejemplo, esta postal original de Dragon Ball para de Pokémon GO, o Dragon Ball GO, como quieras llamarlo. Y después conseguimos un par de cartas chinescas de Gardevoir X, bastante copadas, sueltas. La carta que nos daban por participar en la comunidad de Pokémon GO es esta de Sarina, que justamente en este día la podías encontrar a Super Evolución, incluso en una versión completamente brillante, así que tuvimos suerte al atraparla. Y estas cartas son hechas con artistas locales, así que es un gran apoyo para ellos. Esta, por ejemplo, está hecho por Michiru CF, claro que sí, con el diseño de Ebebon, no sé el apellido, Ebebon. Y pues cartas japonesas como Pikachu ahí andando al lado de tus patas, un Gabite que necesita agua y tierra para vivir, tenemos ahí la entrenadora de agua poderosísima, la entrenadora de hielo, la patinadora, tenemos a qué copada, tenemos a la que te permite agarrar nuevas cartas, esta le rompe las cartas y la mano al oponente, esta te sirve para tu masito de agua. Esta es una buena carta para conseguir cartas de tu mazo. Esta es la otra carta de advertencia. El tipo no sabía japonés. Un rare candy. La carta de intercambio. Y unas ultra balls para ultra balear con de todo. Son cartas japonesas para jugar en la... Estas son de la rotación anterior. No sirven para la última rotación, pero sí para tus masitos y para coleccionarlas. Así que bastante copadiñas a un buen precio que podrías encontrar ahí en el Pokémon GO Community Day. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya entretenido e informado. De hecho, pasar el rato enfriado tu café. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre, 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 derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, siempre. Don't speak.